Sean bienvenidos una vez más, todas aquellas personas que visitan este canal. Como siempre, me da mucho gusto el poder recibirles. Espero que todos estén muy bien por ahí en sus casitas. Y hoy les voy a compartir este, este cuadradito para lo que ustedes quieran, como siempre les digo: colcha, mantel, camino de mesa, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les antoje. Igualmente con el material que más les guste, yo lo voy a, a trabajar con hilo cristal y como siempre con mi gancho del número 4. Por aquí les dejo el video. Vamos a iniciar tejiendo un hito mágico, para eso vamos a poner el hilo así y vamos a dar una, dos vueltas. Metemos el gancho por aquí, por debajo del hilo. Y lo sacamos de esta manera. Tejemos una cadenita y sacamos del, del, del dedo. Vamos a levantar con tres cadenas para que nos hagan función de un primer punto alto. Uno, dos, tres. Y vamos a tejer aquí sobre el arito 16 puntos altos. Hay que irle cerrando. Tengo uno, dos. Vamos a tejer puntos altos

12, 13, 14, 15, 16. Ahí tengo ya los 16 puntos altos. Voy a cerrar un poquitito más a que me quede así. Y para aquí voy a cerrar la vuelta. Aquí donde la iniciaba en las tres cadenitas. a que me quede un circulito así y por acá voy a asegurar por aquí con la cadenita que, que me, con el perdón con el hilo que me ha quedado de la del arito meto mi gancho por aquí en uno de los de los puntos altos y tejo dos cadenitas así tejo dos cadenitas con el hilito ese para asegurar saco y tejo una, dos y remato, así y por ahí ya lo tengo asegurado y lo vamos a ir escondiendo por aquí entre los, los puntos altos para, para cortar y ahí está, ahí está ya, ya no se deshace y voy a, a cortarle. Y ahí está ya. Voy a trabajar casitas o puntos altos. Bueno, casitas. Vamos a levantar con seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a pasar dos puntos altos. Y aquí en el siguiente espacio tejemos punto alto. Ahora sí, tejido de tres sacadas. Nuevamente tejemos tres cadenas de separación. Una, dos, tres. Nos pasamos uno, dos puntos altos. Y ahí en el siguiente espacio tejemos punto alto. Nuevamente una, dos, tres cadenitas. Nos pasamos uno, dos puntos altos. Y ahí en el siguiente espacio tejemos punto alto. Nuevamente, una, dos, tres cadenitas. Nos pasamos dos puntos altos y ahí en el siguiente espacio volvemos a tejer punto alto. Nos deben quedar ocho puntos altos así con las tres cadenitas de separación. Y para acá tengo ya los ocho puntos altos con las tres cadenitas de separación. Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. Y vamos a tejer. Vamos a tejer cuatro, cinco puntos altos en cada uno de los espacios de cadena. Cinco puntos altos. Levanto con tres cadenitas y me está haciendo función de un primer punto alto. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro. Voy a tejer cuatro cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Y me paso aquí al siguiente espacio y tejo nuevamente cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro nuevamente tejo 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 y me paso aquí al siguiente espacio de cadena y vuelvo a tejer ahí 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 nuevamente tejo 4 cadenitas y me paso aquí al siguiente espacio para volver a tejer ahí cinco puntos altos. Así vamos a tejer en cada uno de los espacios de cadena cinco puntos altos, así como hemos tejido aquí, así hasta terminar toda la vuelta. Acá he terminado la vuelta, cerrado ahí con puntito deslizado donde la iniciaba. Y por aquí me voy a pasar con punto deslizado: uno, dos puntos altos. Me paso dos y aquí, donde quedo en el de la mitad, en el, en el tercero, doy lazada y voy a tejer aquí sobre las cadenas estas de separación. E inicio tejiendo cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tejo tres cadenitas de separación, 1 2 3. Y aquí mismo en el mismo espacio tejo nuevamente 5 puntos altos. 1 2 3 4 5. Y así como tengo, sin tejer cadenas de separación, me salto aquí en los puntos altos que siguen, me salto dos y aquí en el tercero meto mi gancho y tejo medio punto. Así. Aquí mismo doy lazada y me paso aquí al siguiente espacio de cadenas y vuelvo a hacer lo mismo, tejo cinco puntos altos, uno, dos, tres. 4, 5. Dejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en el mismo espacio de cadena nuevamente vuelvo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Así como tengo sin cadenas de separación, me paso dos puntos altos y en el tercero meto mi gancho y tejo ahí medio punto. Sí, a que nos quede así. Doy lazada, me paso aquí el siguiente espacio de cadenas y vuelvo a hacer lo mismo. Tejo cinco puntos altos. Uno, dos, tres. 4, 5, tejo 3 cadenitas, 1, 2, 3 y aquí en el mismo espacio nuevamente vuelvo a tejer los 5 puntos altos y así de esta manera vamos a ir tejiendo en cada uno de los espacios, así como hemos tejido aquí, así en cada uno de los espacios hasta terminar toda la vuelta. Por acá he terminado la vuelta, voy a cerrar aquí donde la iniciaba, así con punto deslizado. Y por aquí cerrado ya. Me voy a pasar con punto deslizado todos los puntos altos, los cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta llegar aquí donde tengo las cadenitas, el abaniquito. Y voy a tejer ahí un abanico con cuatro puntos altos. Levanto con tres cadenitas y empiezo tejiendo cuatro puntos altos tengo dos tres cuatro tejo tres cadenitas de separación Una, dos tres y aquí en el mismo espacio nuevamente vuelvo a tejer cuatro puntos altos uno dos tres Voy a tejer 6 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me paso por acá a las siguientes cadenitas, por acá al siguiente espacio de cadena. Y vuelvo a tejer nuevamente otro abaniquito ahí con 4 puntos altos. 1, 2, 3. 4 tejo 3 cadenas de separación, 1 2 3 y aquí en el mismo espacio nuevamente vuelvo a tejer 4 puntos altos. 1 2 3 4 Tejo nuevamente 6 cadenas de separación así como aquí. 1 2 3 4 5 6 y me paso por acá al siguiente abaniquito para tejer aquí sobre las cadenitas. Nuevamente otro abanico de la misma manera. Tejo cuatro cadenas, cuatro puntos altos: uno, dos, tres, cuatro. De igual manera vuelvo a tejer tres cadenitas de separación: una, dos, tres. Y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Dejo las seis cadenas de separación así como aquí. Y así de esta manera voy a tejer hasta terminar toda la vuelta. Así como he tejido aquí, así en cada uno de los espacios. Hasta terminar la vuelta. Por aquí he terminado la vuelta. Voy a tejer las seis cadenas para cerrarla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y voy a cerrar por aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Sí. Y vamos a iniciar con la siguiente vuelta. Levantamos por aquí con tres cadenas y vamos a tejer punto sobre punto sobre los cuatro puntos altos. Vamos a tejer punto sobre punto. 2, 3, 4. Ahí están, punto sobre punto, 4 y 4. Por aquí en la cadenita de separación voy a tejer 2 puntos altos más. 4, 5, 6, a que me queden 6. 2 aquí sobre la cadenita y los 4 que van punto sobre punto. Nuevamente vuelvo a tejer tres cadenitas de separación aquí y aquí en el mismo espacio, tejo dos puntos altos: uno, dos, y voy a tejer aquí sobre los cuatro que siguen, punto sobre punto, para tener seis: tres, cuatro, cinco. y 6 y aquí tengo el abanico ya con 6 puntos altos aquí y 6 acá voy a tejer aquí 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 y por aquí donde tengo la cadena esta voy a contar 1, 2 y en la tercera cadenita meto mi gancho y dejo medio punto para que se me forme un arquito Nuevamente tejo cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro, y me salto todos los puntos altos estos y aquí sobre la cadenita esta del abaniquito tejo medio punto para que se me forme otro arquito y ahí ya tengo dos. Nuevamente tejo cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro, me salto para aquí al siguiente espacio de cadena cuento una, dos y en la tercera cadenita meto mi gancho y tejo medio punto a que me vayan voy estoy haciendo puros arquitos aquí y nuevamente una dos tres cuatro cadenitas y pego por aquí en el primer punto alto porque voy a tejer aquí punto sobre punto me han quedado uno dos tres cuatro arquitos como pueden ver en este ya no tejimos abanico pero en este ya sigue abanico Así como aquí. Entonces voy a tejer sobre los cuatro puntos altos, punto sobre punto. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Me paso por aquí a donde tengo la cadena de separación y tejo los dos que me faltan. Uno, dos. Y aquí tengo ya los seis puntos altos. Tejo tres cadenitas de separación y aquí en el mismo espacio tejo dos puntos altos. Uno, dos. Y voy a tejer punto sobre punto sobre los cuatro siguientes para completar los seis. Entonces tengo tres, cuatro, cinco. ahí están 6 seis y 6 y para acá me tocan ya tejer los arquitos así como he tejido aquí entonces tejo 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 y por aquí paso 1, 2 y en la tercera cadenita me tomo mi gancho y tejo medio punto para que se me forme el primer arquito, nuevamente 4 cadenas, 1, 2 3, 4 me salto por aquí al siguiente espacio de cadenita y tejo ahí medio punto para que se me forme el segundo arquito. Vuelvo a tejer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Cuento por acá en las cadenas una, dos y en la tercera cadenita meto mi gancho y tejo medio punto para el tercer arquito. Una vez más cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Y tejo aquí ya el abanico. Por aquí voy a empezar a tejer el primer punto alto. Y tejo los cuatro puntos altos siguientes, punto sobre punto. Dos. Tres. Cuatro. Tejo los dos que van aquí sobre la cadenita. Cinco. Seis. Ahí están los seis. Y así de esta manera se nos va formando ya el, el cuadradito. Como pueden ver, pues aquí ya tengo un lado, aquí ya voy a, a completar el segundo lado. Dejo las tres cadenas de separación, los dos puntos altos que van aquí, en el mismo espacio. Y por aquí tejo punto sobre punto sobre los cuatro puntos altos, estos siguientes. Tres, cuatro. 5 y 6. Ahí está. Y de esta manera vamos a tejer aquí en los otros dos lados que nos están faltando para terminar la vuelta. Así como hemos tejido aquí, en estos. Por acá he terminado la vuelta. Como pueden ver, aquí ya se... Se ha formado el, el cuadrado. Y para aquí voy a iniciar tejiendo en el abanico. Aquí sobre cada uno de los puntos altos, punto sobre punto, voy a tejer sobre los seis. Tengo uno con las cadenas que levanto. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6 y voy a tejer los dos que van aquí sobre la, la cadenita. 7, 8. Ahora con, lo que, con los que estamos aumentando aquí, de los que van aquí sobre la cadenita, pues nos deben quedar 8 puntos altos. Aquí en el abanico. Igualmente vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y aquí en el mismo espacio de cadena tejo los dos puntos altos que van de aumento. Ahí están dos. Y voy a tejer aquí sobre los seis puntos sobre el punto para completar ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8. Ahí está. Y voy a tejer aquí sobre los arquitos. Igualmente tejo 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Salto aquí al siguiente espacio, de aquí o aquí al siguiente arquito y tejo ahí medio punto para formar un arquito. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Paso aquí al siguiente arquito y tejo medio punto para que se me forme otro arquito. Nuevamente cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Paso aquí al siguiente arquito y nuevamente vuelvo a tejer medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Paso aquí al siguiente arquito y tejo medio punto. Nuevamente una, dos, tres, cuatro. Y vamos a tejer ya aquí sobre aquí en el abanico, punto sobre punto, los seis puntos siguientes, aquí punto sobre punto. Pero por acá vamos a contar cuántos arquitos nos deben quedar: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos deben quedar cinco arquitos. Por aquí continúo tejiendo punto sobre punto sobre los puntos altos del abanico. Voy a tejer sobre los seis, dos, 3, 4, 5, 6. Paso por aquí donde están las cadenitas de separación para tejer los dos que me faltan. 7, 8. Y ahí están los primeros 8 puntos altos del abanico. Dejo 3 cadenitas de separación y aquí en el mismo espacio tejo los dos puntos altos. 1 2 Me paso para aquí para tejer punto sobre punto 3 4 5 6 7 8, y aquí está tejido ya el primer lado. Este es el patrón a seguir en esta vuelta de esta manera. Vamos a tejer en los tres lados que nos están faltando, igual como hemos tejido aquí, vamos a tejer en los que nos faltan de la misma manera. Y por acá he terminado la vuelta. Vamos a continuar con la siguiente, que esta será ya la, la última vuelta. Para esto vamos a, a pasarnos dos puntos altos con, con punto deslizado para que nos queden estos menos, pero los vamos a, a tejer aquí igual en la cadena y de esa manera nos van a quedar los mismos ocho. Levanto con tres cadenas y tejo aquí punto sobre punto sobre los seis. Sobre los seis puntos altos, porque estamos pasándonos dos aquí al inicio: dos, tres, cuatro, cinco, seis, paso aquí al, al espacio de cadenita y tejo los dos que me faltan: siete ocho. Y aquí vamos a tejer 6 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el mismo espacio tejemos los dos puntos altos. 1, 2. Y voy a tejer sobre los 6 puntos altos acá siguientes para completar 8. 2, 3. 4 5 6 7 8 Y aquí están los dos que dejamos. Que estamos dejando sin tejer los dos que dejamos aquí al inicio, pues aquí están aquí. También. Entonces tenemos 8 y 8. Tejemos igualmente cuatro cadenitas para el arquito y aquí nos pasamos al siguiente y tejemos medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenitas, pasamos al siguiente espacio de, o al siguiente arquito y tejemos medio punto. Igualmente volvemos a tejer cuatro cadenitas, saltamos aquí al siguiente espacio o al siguiente arquito y tejemos ahí medio punto. Cuatro cadenitas: 1, 2, 3, 4. Pasamos aquí al siguiente espacio y tejemos medio punto. 1, 2, 3, 4. Pasamos aquí al siguiente espacio y tejemos medio punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nos pasamos por aquí dos puntos altos. Yo sigue el abanico, pasamos dos puntos altos. Y ahí en el siguiente espacio empezamos a tejer el primer punto alto. Vamos a tejer sobre los seis puntos altos, estos puntos sobre el punto: dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tejemos los que van aquí sobre la cadenita: siete. 8 ahí están los 8 tejemos las seis cadenas que van de separación 1 2 3 4 5 6 y aquí en el mismo espacio volvemos a tejer los dos puntos altos 1 2 pasamos aquí al donde tengo los puntos altos para continuar tejiendo para completar los ocho puntos altos 3 4 5 6 7 8 y aquí están los dos puntos a los que no tejemos ahí están ya los ocho y nos deben quedar 1, 2, 3, 4, 5. Nos deben quedar seis arquitos aquí. Y aquí se ha tejido el primer lado. Así vamos a tejer sobre los tres lados restantes de la misma manera. Como hemos tejido aquí, así vamos a tejer en todos. Es el patrón en seguir. Voy a terminarlo y vuelvo para empezar a hacer las uniones. Y por acá lo he terminado. Es así como queda. Este es nuestro cuadrito base. Este lo debemos hacer todo completo. Recuerden que los otros debemos dejarle la, la última vuelta para ir haciendo las uniones. En lo que vamos haciendo las uniones, pues vamos tejiendo la, la última vuelta. Este completo. Entonces, yo tengo avanzados ya tres para hacer las uniones. Y por aquí vamos a. A unir las uniones van a ser aquí de los abanicos de las cadenitas y, y de los arquitos nada más nada más a tejer aquí sobre los puntos altos. Únicamente conectamos aquí en las, en la cadenita de los abanicos y en las cadenitas de los de los arquitos. Entonces, por aquí voy a tejer los ocho puntos altos del abanico. Tengo tres cuatro. 5, 6, 7, 8. Ahí están ya los ocho los puntos altos del abanico. Vamos a tejer las cadenas para empezar a pegar. Recuerden que lleva seis cadenas. Entonces vamos a tejer una, 2, 3, la mitad. Y conectamos por aquí en una esquina. En cualquiera, pues estamos empezando. En la que sea, da igual. Yo voy a conectar en esta, aquí, meto mi gancho sobre la cadena y tejo punto deslizado. Tejo las tres cadenitas, una, dos, tres, para completar lo de la, las seis cadenas. Aquí tengo tres y acá tres, entonces ahí están seis. Y por aquí voy a tejer en el mismo espacio los dos puntos altos, uno, dos, y continúo tejiendo por acá. Hasta completar a los 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aquí está. Aquí está ya la primera unión. Y por aquí vamos a tejer dos cadenitas. Una, dos. Y vamos a conectar por aquí en el primer arquito de esta manera. Así, metiendo el gancho y sacando punto lizado, Dejo una, dos cadenitas y conecto aquí en el primer arquito con medio punto. Ahí está unido el primer arquito. Dejo una vez más dos cadenitas, una, dos. Y conecto por acá en el siguiente arquito. Así, meto mi gancho de la misma manera y tejo punto deslizado. Una, dos cadenitas. Vuelvo para acá a mi cuadro que llevo tejiendo la última vuelta. Y meto mi gancho aquí en el siguiente arquito y tejo medio punto. Una vez más, una, dos cadenitas. Giro para conectar aquí en el siguiente arquito del otro cuadro meto mi gancho y tejo punto de una vez más dos cadenitas vengo para acá al otro cuadro meto mi gancho en el siguiente arquito y tejo medio punto una vez más una dos cadenitas giro para acá mi otro cuadro conecto aquí en el siguiente arquito meto mi gancho y tejo punto de lisa una dos cadenitas me paso por acá al siguiente arquito que sigue y tejo medio punto, una, dos cadenitas conecto por acá en el siguiente arquito y tejo punto deslizado. Una, dos cadenitas vengo para acá al siguiente arquito y tejo medio punto. Una, dos cadenitas conecto por acá en el último arquito, así con punto deslizado. Y ahí está el último. Tejo una, dos cadenitas para completar el arquito. Y por aquí voy a tejer punto sobre punto sobre los seis. Recuerden que debemos pasar uno, dos, dos puntos altos y empezamos a tejer. Sobre los seis puntos altos siguientes, punto sobre punto uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, dejo por aquí los dos que van sobre la cadenita. 7, 8, y vamos a unir en el otro abanico. Tejemos 3 cadenitas: 1, 2, 3. Y vamos a unir aquí en la cadenita del, del abanico. Saltamos todas las los puntos altos. De aquí solo vamos a conectar aquí en la cadena del abanico. Con punto de Tejemos las tres cadenitas para completar. Una, dos, tres. Y por aquí, tejemos los dos puntos altos. Uno, dos, los que van ahí sobre la cadena. Y aquí está ya unido el primero. Ahí queda unido ya el primero. Aquí solo voy a terminar ya mi vuelta y vuelvo para unir el cuadrito número 3 Bien, y para acá vamos a unir el cuadrito número número 3. Este pues va aquí sobre de este, entonces vamos a iniciar uniendo aquí en este en esta esquina de la misma manera. He tejido ya los los ocho puntos altos del, del abanico. Voy a tejer las tres cadenitas para empezar a unir tres cadenitas y empiezo a unir aquí en la esquina para que me quede aquí sobre este dejo las tres cadenitas para completar y aquí en el mismo espacio voy a tejer los dos puntos altos los que van ahí. y ahí está conectado y vamos a hacer vamos a unir así de la misma manera como hemos unido aquí vamos a unir este solo quise que vieran de donde inicio uniendo, que es aquí de esta esquina, vamos a unir este hasta aquí. Regreso para conectar aquí, donde quedan los abanicos. Y voy a unir esto, así como he unido acá. Por acá he unido hasta aquí, hasta llegar al a donde tenemos los abanicos, para conectar este tercer abanico de este tercer cuadro. Voy a conectar aquí en la, a la mera mitad meto mi gancho tejido las tres cadenas tejí los ocho puntos altos las tres cadenas y meto mi gancho por acá me voy a pasar hasta acá meto mi gancho aquí a la mitad y tejo punto deslizado tejo las tres cadenas para completar una, dos tres y tejo los dos puntos altos que van aquí uno dos, voy a tejer punto sobre punto los que me están faltando para completar los ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahí aquí está pegado ya el tercero así de esta manera este el tercero aquí solo voy a terminar la, la vuelta, y vuelvo con el cuadrito número 4. Por acá he terminado la vuelta. Vamos a, a unir el, el último cuadrito, como les digo, las uniones pues son exactamente igual, son las mismas, así como unimos aquí, así como unimos acá, solo que este, pues va. Va aquí, entonces este va unido de dos lados, que es aquí, de aquí, acá y de aquí para acá. Lo demás, pues es exactamente lo mismo. Es tejer lo mismo. <coughs> solo hago de, como les digo, solo hago de hacerle los cuatro para que vean lo que forman las, las esquinitas. Por aquí tengo ya tejido los ocho puntos altos. Voy a tejer las tres cadenas para empezar a unir. Ahí está. Y voy a empezar a unir de aquí, porque este va aquí, que van uno sobre de otro. Entonces empezamos a unir de aquí esta esquina. Así he tejido las tres cadenas y voy a conectar aquí en el abanico. Con punto delado dejo las tres cadenas para completar las 6 y voy a tejer aquí sobre el, el espacio los dos puntos altos 1 2 dejo para acá en los siguientes puntos altos sobre los siguientes puntos altos para completar los 8 tengo 3 4 5 6, 7, 8, y aquí está ya conectado el, el abanico. Este voy a unir este lado así, igual aquí, todos los arquitos, igual como, como unía acá y como unía acá, es lo mismo. Les repito, las uniones son las mismas como hemos unido acá. Voy a unir esto y vuelvo para conectar aquí en el en el, el, el cuarto abaniquito bien por acá he llegado a donde tengo que conectar el el cuarto abanico aquí tenemos uno dos tres vamos a conectar el, el el número cuatro que aquí lo tengo tengo las tres cadenitas y vamos a meter por aquí en la mitad Metemos el gancho y sacamos punto deslizado. Tejemos una, dos, tres cadenitas. Y vamos a tejer aquí sobre el abanico los dos puntos altos que van ahí. Uno, dos. Y vamos a tejer por acá en los siguientes para completar los ocho que lleva, Entonces tenemos dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí están conectados los 4 y aquí tengo pegado ya el primer lado. No está faltando unir el segundo lado. Que es acá y es de la misma manera, por aquí tejo una, dos cadenitas y conecto por aquí en el primer arquito. Así de la misma manera, meto mi gancho y saco punto de lizado. Dos cadenitas, vengo acá al, al otro arquito, al primer arquito y tejo medio punto. Dos cadenitas, vengo para acá al, al siguiente arquito y tejo punto de lizado. Dos cadenitas. Vengo por acá a mi cuadrito que voy terminando la última vuelta y tejo medio punto, y así vamos a unir de la misma manera hasta terminar. Voy a terminarlo y vuelvo para mostrarles. Y pues bien, por acá lo he terminado. Es así como queda. Aquí está lo que forman las, las esquinas. Espero les les guste. Espero que que si les gusta se tejan algo con con él. Muchísimas gracias por ver el video. Cuídense muchísimo hasta la próxima.